Hola, mi nombre es Ana Karen Torres y nos encontramos en la Universidad Autónoma de Querétaro. En esta ocasión, entrevistaremos a un estudiante de maestría que nos hablará sobre el sistema de alerta temprana. Acompáñanos a esta entrevista. Hola, mi nombre es Rafael Porras y soy estudiante de maestría en inteligencia artificial. Una red de monitoreo hidrometeorológica es una red de estaciones meteorológicas e hidrométricas que se encuentran en un territorio y se comunican hacia un centro de información para recuperar información hidrométrica y meteorológica y climatológica. La red SIAC es una red de estaciones meteorológicas que se encuentran en todo el territorio del estado de Querétaro. Y funciona para recuperar información climatológica en todos los municipios del estado de Quetro. Al menos contamos con una en cada municipio y en la zona metropolitana contamos con 17 estaciones meteorológicas. Un sistema de telemetría. Es, proviene de las palabras tele, que es a distancia, y metería, que es medir. Y sirve para poder medir a distancia. ¿Dónde se ocupa más? Ocupamos, por ejemplo, en las carreras de autos, donde se puede medir la velocidad, el combustible, la presión de las llantas, por ejemplo. O, o en las ambulancias, donde se puede medir la frecuencia cardíaca o las respiraciones. Una aplicación hidroinformática es la combinación de la informática y de la hidrología. Con ello conseguimos un software que, se, que entrega datos importantes de análisis hidrometeorológico o climático y que nos ayuda a prevenir, a medir o analizar datos de lluvia en los cuales podemos analizar las causantes de una inundación. Las aplicaciones de la informática existen por ejemplo en la aplicación RedSiac. La aplicación RedSiac es una red de monitoreo como platicamos anteriormente, pero también tenemos otras aplicaciones, por ejemplo un análisis de lluvia, donde podemos medir cuánto duró y cuáles son las intensidades de la lluvia que ocurrió en una zona o en un poblado determinado. O por ejemplo, a, podemos medir las nubes que se encuentran en el cielo a través de satélites meteorológicos y poder calcular el potencial de lluvia que se encuentra en cada nube. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y visitar nuestras redes sociales. Así también visitar nuestro sitio web www.aguasimple.org.mx. Mi nombre es Anacaden Torres y hasta la próxima.